Fenrir es un lobo de enorme tamaño y ferocidad, hijo del dios Loki y la gigante Angerboda, y padre de los lobos Skrull y Ati. El primero se dedica a perseguir a la luna y el segundo hace lo mismo, pero con el sol. Además de ello, es hermano de la diosa de la muerte, Ela, y la serpiente gigante Jormungandr. Fenrir fue aprisionado por los dioses al tener ellos conocimiento de las profecías que se hacían sobre él y por su rápido crecimiento. Pero mucho antes de esto, este era solo un cachorro que conforme se alimentó comenzó a crecer, llegando a un punto en que era imposible controlarlo, fallando los dioses en dos ocasiones en su intento de apresarlo, liberándose fácilmente de las cadenas de Leding y Droma. Sin embargo, lograron apresarlo con la cadena de Gleipnir y pudiendo colocarle también una espada en su hocico para callar sus aullidos, lo que le costó al dios de la guerra Tyr su brazo derecho. Pero finalmente este quedó prisionero en la isla de Lyngby, en el lago de Ansbarnir. A partir de entonces se dice que el lobo permanecerá encadenado hasta el día del Ragnarok. Fenrir, según el Ragnarok, será quien dé muerte al dios Odín y muera a manos de Vidar, el dios del silencio y la venganza, según lo expuesto en el poema de Völuspá, que cuenta que cuando éste rompa su prisión milenaria y se libere de sus cadenas, marchará hacia la batalla final junto con su padre Loki y el bando de los gigantes para hacer verdadera la profecía.